Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro. Es una flor muy linda, muy fácil de realizar y vamos en la vuelta número 30. El día de hoy vamos a comenzar a partir de la vuelta número 31. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Empezamos nuestra vuelta 31 con 10 casitas y 13 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada. Fijo encima de mi primer casita, hago dos cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 casitas. Continuamos con 13 puntos altos. Este es el primero de 13. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco y 6 adentro del ojal. 7, 8 y 9 adentro del ojal, 10, 11, 12 y 13. Seguimos ahora con dos casitas y 10 puntos altos. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto, dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos ahora con una casita y 10 puntos altos más. Voy a tejer aquí dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hago el 8 y el 9 adentro del ojal y el 10 encima de el siguiente punto alto. Así. Continuamos con dos casitas
y 13 puntos altos. Hago aquí dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, dos cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago el 11 y el 12 adentro del ojal y el 13 encima del siguiente punto alto. Y voy a cerrar mi vuelta con estas mismas 11 casitas. Hago aquí dos cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Y es así como queda lista mi vuelta número 31. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 32. Empezamos con 10 casitas, perdón, y 13 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas, fijo encima de la segunda y así continúo hasta completar 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos ahora con 13 puntos altos. Este es el primero de 13. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y 13. Continuamos ahora con dos casitas y 10 puntos altos más. Hago dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto, dos cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 10, hago el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Seguimos ahora con dos casitas y 13 puntos altos más. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto, dos cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente. Este es el primero de 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo 11 y 12 adentro del ojal. 13 y seguimos con una casita y 13 puntos altos más. Tejo dos cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente. Este es el primero de 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cerramos nuestra vuelta con 10 casitas. Hago dos cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y es así como queda lista mi vuelta número 32. Y es así, princesas, como nos va quedando nuestro hermoso diseño. Espero que lo vayan realizando conmigo. Yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.